enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, existe inestabilidad genómica y esto genera que haya rearreglos entre secuencias de ADN, generando translocaciones o inversiones, es decir, grandes defectos a nivel genómico de secuencias que se han intercambiado o invertido. Las técnicas de captura de conformación son una alternativa muy interesante para poder detectar de manera fina y a alta resolución este tipo de rearreglos. Entonces, resultan una opción muy interesante a explorar para llevar a cabo diagnóstico temprano de rearreglos cromosómicos en pacientes con cáncer. No es propiamente combatir la enfermedad, sino poder hacer un diagnóstico muy temprano de la misma, porque una de las grandes ventajas de estas estrategias es que, como son muy sensibles y de alta resolución, aunque haya muy poquitas células que presenten la alteración cromosómica, con estas metodologías las podemos detectar de manera muy eficiente. Entonces serían una alternativa, digamos, a metodologías que ya se implementan en los hospitales actualmente para hacer una detección muy temprana cuando los pacientes apenas tienen algunas células que ya están transformadas. Entonces podría hacerse un diagnóstico mucho más temprano de las patologías. Un ejemplo, en linfoma existe un rearreglo que se llama el cromosoma Filadelfia, que es muy conocido, que es una translocación entre dos cromosomas y eso genera una proteína aberrante que produce la enfermedad, ¿no? Entonces, si nosotros lográramos detectar ese rearreglo de manera muy temprana, o incluso en células del paciente que todavía no presenta síntomas concretos de la enfermedad, entonces podríamos hacer tratamientos más temprano y de esa manera evitar la metástasis, por ejemplo.